Mano, que la hermana da testimonio, yo me recordaba cuando yo, pues, tomaba, yo me quedaba dormido en las calles, hermano, porque no tenía dónde llegar. Amanecí el domingo, hermano, toda la noche había tomado y me quedaba postrado, botado en la calle, hasta 1 o 2 de la tarde. Y como podía, llegaba al departamento donde tenía. Un saludo muy especial con todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando en esos momentos. Reciban un cordial saludo de toda la iglesia de la Gómez Rendón y también del equipo que hace Betel Televisión Ecuador. Yo soy la hermana Bexy Ramírez y para mí es una bendición, un privilegio poder saludarles en esta hermosa noche. Hoy, 6 de enero del 2019, estamos en un culto evangelístico muy hermoso y en esta noche estará nuestro amado pastor, supervisor de la obra a nivel nacional, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así que usted no se desconecte de Betel Ecuador y dele compartir para que así este mensaje que liberta, que transforma, llegue a diferentes lugares del mundo. No se desconecte, también le pedimos a todos los humanos que nos manden sus saludos abajo de la página de donde nos está sintonizando para poderlo saludar al final de esta transmisión. Como dice la palabra del Señor, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así que aquí, para mí es un gozo estar aquí presente en la casa del Señor para poder adorar y contemplar la hermosura de su santidad. Y estoy segura que allá donde usted nos está sintonizando, también se está gozando con nosotros y se va a gozar en el resto de este servicio. Conmigo será al final de esta transmisión que nos volveremos a encontrar. Dios les bendiga. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el versículo 15 en adelante. Capítulo 9, verso 15 en adelante. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen? Dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube. Lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hasta aquí
la palabra del Señor. Oramos, hermano, levante su mano y oremos. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más nos acercamos a tu presencia para pedirte, Señor, que tu chequina, tu nube, esté en medio de nosotros una vez más. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, que tú pongas tu palabra en mi boca y que las almas sean salvadas y los enfermos sean sanados. Sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Solamente voy a hacer una meditación corta de esta palabra que he estado predicando hoy por la mañana, en base, hermano, al lema que tenemos este año, que es Chequina. Chequina, ¿dónde está? Está atrás. Chequina 2019. La Chequina, hemos hablado que era la manifestación visible de la presencia de Dios. Se manifestaba a través de una nube o a través de una columna de fuego. Nube o fuego. Por eso que usted puede ver el verso 15 de acá de Números capítulo 9, dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Usted dirá, ¿y qué cosa era esa nube? Esa nube era la presencia de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la presencia de Dios? Porque en Éxodo capítulo 13 dice el verso 21. Éxodo 13, 21 dice: y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba? Jehová iba delante de ellos. De día iba Jehová en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Quién iba? ¿Quién iba? Jehová. En una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, en una columna de ¿qué? De fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero ¿quién estaba en esa nube? Jehová. ¿Quién era entonces esa nube? En esa nube representaba la presencia de Dios. En la nube por las mañanas y como columna de fuego por la noche. Y lo maravilloso de esto es el verso 22, que dice: nunca, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, cuando hablamos de Chequina, estamos hablando de la manifestación visible, porque nosotros adoramos al Dios invisible. Dios es invisible, Dios es espíritu. A nosotros nos toca adorarle, cantarle, obedecerle sin verlo. Pero el pueblo de Israel podía saber que Dios estaba ahí con una tremenda seguridad, porque podían ver la presencia de la nube o de esa columna de fuego. Entonces, el punto número uno es que usted tiene que estar claro que Chequina era la manifestación visible de la presencia del Dios invisible. Amén. A su nombre sea la gloria. Y entonces, no solamente era que Dios estaba, de un momento se aparecía, no, sino que estaba continuamente, que no se iba, que se quedaba, que permanecía. Dice en Números 9:16, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche,
la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube, ¿quién era la nube? La presencia de Dios. Del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allá acampaban los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Que la nube los guiaba. Ellos iban hacia donde la nube iba. Ellos tenían que obedecer, someterse, sujetarse. Donde iba la nube, iban. Si se paraba, se quedaban. Se detenía, avanzaban. Podía ser de día, podía ser de noche. Se podía parar un día, ahí se quedaban. Si avanzaba los dos días, ahí se quedaba. Y se podía parar hasta un año. Y un año estaban ahí. ¿Cuánto tiempo estuvieron, pastor? Estuvieron más de 40 años ahí. 40 años en el desierto. O sea, toda una generación estuvo ahí, hermano, comiendo, durmiendo, caminando, creciendo, viviendo. De día, de noche. Y la nube de día, la columna de fuego de noche. Hermano, la presencia de Dios ahí. O sea, nacían hasta morían mirando, hermano, la presencia de esa manifestación gloriosa. Pero quiero que vean algo acá. Dice el verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. O sea, todo era al mandato de Jehová. Todos los días que la nube estaba, ¿qué? Sobre el tabernáculo permanecían acampados. Entonces, cuando estaba sobre, la presencia de Dios estaba sobre el tabernáculo. Y ese es el punto que vamos a ver en esta noche. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir aleluya? Diga aleluya, diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la nube estaba sobre. Donde estaba la nube, estaba la presencia de Dios. Entonces, una de las cosas que queremos nosotros resaltar, que lo que nos llama o nos significa, nos quiere decir este lema que tenemos, que se llama Chiquina 2019, es que nosotros creemos que la presencia de Dios no la vamos a ver a la nube, pero la presencia de Dios va a estar y está con nosotros en todos los cultos, en todas las reuniones, en todos los ayunos, en todas las vigilias, en todas las campañas, en las confraternidades. Pero va a estar sobre nosotros y sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Es muy importante, hermano, porque es algo que es la esencia de todo. Porque desde el principio podemos ver, por ejemplo, que en el Génesis capítulo 1, dice capítulo 1 de Génesis, verso 1, Génesis 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y luego, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más? Y el Espíritu se movía sobre. Usted ve que dice, se movía. Y el Espíritu estaba sobre la faz. O sea, antes de que Dios comenzara a hacer la creación, estaba la presencia del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. O sea, todo se comenzó a ordenar porque todo estaba desordenado y vacío. Y entonces, cuando ahora viene la presencia de Dios y el Espíritu Santo se comienza a mover, hermano, comienza Dios a hacer todas las cosas. Y comienza a mirar y dice: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde llega la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, Dios comienza a corregir lo deficiente. Comienza a ordenar
lo que estaba desordenado. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que donde se mueve el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios, está con un propósito. No quiere decir que la nube estaba ahí, se movía porque quería y después se iba y se paraba cada vez que le daba la gana, y entonces uno se paraba, se iba. No. Dios tenía planes para todo esto. Dios tenía propósitos. Dios no es un Dios que nos hace hacer cosas por hacerlas. Todo tiene una razón. Mire, usted no había venido y ya Dios sabía dónde se iba a sentar. Dios sabía que usted iba a estar viendo allá, que usted iba a prender el celular, que justo iba a encontrar este mensaje, porque para ti es este mensaje. Alábalo si puedes. Siempre usted puede ver, por ejemplo, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, cómo cada uno de los profetas, cuando Dios los levantaba para decirle algo al pueblo, decía: y el Espíritu del Señor vino sobre Ezequiel, vino sobre Isaías. Decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces hablaban en el nombre de Dios. Quiere decir que sobre los seres humanos la presencia de Dios se manifestaba y se ha manifestado. Siempre ha sido así lo que Dios ha hecho. Y se ha manifestado cosas que nunca antes se ha podido ver. Situaciones que nosotros no hemos podido ayudar ni arreglar. Hermano, Dios lo ha hecho en un instante con su presencia. Cosas que nosotros no hemos podido. Hermano, usted puede trabajar 20 años haciendo algo con su fuerza y no puede, y Dios con su presencia lo hace en 5 minutos. Alaba lo que está vivo. Acuérdense ustedes el día que vino el cumplimiento de la palabra de Dios para que ven el nacimiento de Jesús. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4. Cristo vive. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cosa pasó? Gálatas 4, 4. Dice, mire, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue que vino su Hijo? ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. O sea, Dios tiene todo microscópicamente programado. O sea, siempre que pasa algo, usted tiene que decir esto: nada va a pasar que Dios no lo permita. Cualquier cosa que de repente nos golpea, deténgase. Y usted diga: nada va a pasar que Dios no lo permita, nada. Nada va a pasar que Dios no lo permita. Dios guarda mi vida, Dios sostiene mi vida, Dios guía mi vida. Y lo que me está pasando es algo que no entiendo, pero esto que está pasando, Dios lo tiene controlado. Dios lo está permitiendo. Dios sabe por qué está pasando esto. Voy a esperar, voy a confiar, voy a creer. Bendito sea Dios. Todo pasa por algo. Por algo. Todo es por algo. Alaba lo que está vivo. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo que Dios tenía determinado, tenía que nacer el Mesías. Y cuando viene el nacimiento del Mesías, vamos ahora al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 2. Dice en el verso 26 del capítulo 1, perdón, del Evangelio según San Lucas, dice:
al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A dónde? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba ella, o donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque entre todas las mujeres Dios le escogió a ella para que se cumpliera la palabra profética en el tiempo de Dios. Amén. Ella, cuando le vio, dice el verso 29, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre. Hermano, lo que tenía que suceder, lo que iba a marcar el rumbo de la historia, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Mesías, para que se cumpla esta palabra profética que el profeta Isaías dijo en el capítulo 7, verso 14, 700 años antes, dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estaba profetizado, pero ¿cómo podía suceder eso? ¿Cómo podía ser posible que una virgen salga embarazada sin que nadie la tocara? Entonces María misma preguntó y le dijo, entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, le está hablando que tú vas a salir embarazada, van a ser, hermano, el Mesías, el Salvador. Amén. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y María dice: sí, pero ¿y cómo va a ser eso? Eso es lo que uno siempre se ha puesto a pensar. ¿Y cómo va a ser el cumplimiento de la palabra profética? ¿Cómo podrá cumplirse esta profecía? ¿Y cómo podrá cumplirse esta otra profecía? ¿Y cómo se va a cumplir esta otra profecía? Acá ellos sabían que una virgen iba a concebir, estaba profetizado. Pero ¿cómo podía salir embarazada una mujer sin que nadie la tocara? Entonces uno humanamente dice: ¿pero cómo se va a cumplir esa profecía? Y después decía que iba a nacer en Belén. ¿Y cómo podía nacer en Belén, de un pueblo tan pequeñito? Y ahí iba a nacer el Mesías. ¿Y cómo podría suceder eso? ¿Cómo podría ser? Y hermano, ¿y cómo es posible que los 300 profecías que hablaban de Cristo se cumplieron una tras la otra al pie de la letra? ¿Y cómo fue que Dios hizo, por ejemplo, para que esta virgen salga embarazada? El ángel le responde en el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué se acuerda? ¿Dónde estaba la columna de fuego? Estaba sobre el tabernáculo, sobre, siempre sobre. El Espíritu Santo estaba sobre las aguas. La columna de fuego estaba sobre el tabernáculo. Siempre encima del propiciatorio estaba el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y ahora le dice: ¿pero cómo es posible que yo vaya a salir embarazada? Le dice: el Espíritu de Dios estará sobre ti, vendrá sobre ti. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, las cosas cambian, las cosas imposibles suceden. Entonces tiene que decirle: Señor, que venga tu Espíritu Santo sobre mí, que venga tu Santo Espíritu sobre mí. Por eso dice el profeta Zacarías, decía: no es con ejército ni con fuerza, es con el poder de mi Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cómo es que sucedió? Porque el Espíritu de Dios vino sobre ella. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué necesitó Dios para que saliera embarazada? Que el Espíritu de Dios venga sobre María. La presencia de Dios sobre María. Hermano, el Señor
te toca y las cosas cambian. El fuego de Dios llega y el fuego de Dios consume todo lo malo. El cáncer se va, el VIH se va, el SIDA desaparece por el poder del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Levante su mano y alabe la gloria de Dios. Pastor, una pregunta. Sí. Y según la profecía, tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. ¿Y cómo se cumplió esa profecía? Para Dios fue fácil. Dios dice en el capítulo 2, aconteció en aquellos días, porque ¿dónde vivía María? María vivía en Nazaret. ¿Y dónde tenía que nacer? ¿Dónde tenía que nacer? En Belén. ¿Qué cosa hizo Dios para que José la recibiera a María? ¿Qué hizo Dios? Le mandó un sueño nada más. Con un sueño cambió las cosas. Le mandó un sueño y un ángel le habló el sueño y le dijo: no temas, José, recibir a María por tu esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y José se levantó y dijo: me caso con María. Y no la tocó. La respetó hasta que nació el primogénito. Y todavía le dijo: y le pondré por nombre Jesús, porque no le dijo: se lo voy a poner José para que nadie se entere. No, no, le pondré a Jesús, porque Jesús significa el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ahora, ¿dónde tenía que nacer? En Belén. Entonces, para Dios es fácil. ¿Cómo hago para llevar a María con barriga hasta Belén? En esa época no había taxi, no había nada de eso. Y estaba a 114 kilómetros. Entonces, ¿qué hace Dios? Facilito. Agarra, vamos a ver el capítulo 2 del libro de San Lucas. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Dios le dijo a Augusto César: ¿sabe qué? Tienes que mandar un empadronamiento y que cada uno se vaya a su tierra para ser empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, cada uno a su pueblo, así como cuando le toca hacer votaciones. ¿Dónde te toca votar a ti? Acá en Guayaquil. Y si usted está en Esmeraldas, tengo que irme a Guayaquil porque me toca votar allá. Y los que son de Quito, me tengo que ir a Quito, pastor, porque yo voto en Quito. Amén. Acá también vino Augusto César, dijo: ya todos tienen que ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y el verso 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado. Mire, toda la gente se movió solamente porque Dios quería mandarla a María y a José a Belén. Usted puede decir una y otra cosa, que no, que yo no quiero. Para Dios es facilito cambiar las cosas. Hay gente que dice: yo nunca voy a esa iglesia, yo nunca me voy a convertir, yo nunca voy a estar con ese pastor ronco que habla así, yo lo odio, lo detesto. Habla lo que quieras, di lo que quieras. Para Dios es facilito. Mañana te estás bañando, la. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es una voz? Y el diablo dice: cáncer. ¡Ay, cáncer! Tengo cáncer. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora anda donde el pastor para que ore por ti. Si quieres. Han venido personas. Dicen: ¿por qué me ha pasado esto, pastor? ¿Por qué me ha pasado esto? Porque si no te pasa, no vienes. ¿Por qué has venido hoy día? Porque van a ver pantalla, ¿no? Para eso has venido. Dios te ha traído con el cuento en la pantalla. No es un cuento, es verdad. Pero si no, no vienes. Tú te estás enfriando los domingos y ya no venías. Alaba si puedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, así como era necesario que el Espíritu de Dios estuviera sobre María, dígale que está a su costado: es necesario que el Espíritu de Dios esté sobre ti.
Es necesario que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Es una necesidad que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Que el Espíritu de Dios esté sobre esta iglesia. El Espíritu de Dios está diciendo con este lema de Chequina 2019 que el Espíritu de Dios está sobre la obra del movimiento misionero mundial. ¡Aleluya! Y hay que aprovechar, hermano, que Dios va a estar. Y está y estará, porque Chequina significa morada. No que viene de visita y que se va. Porque es que Dios viene y se queda. Que Él se queda y permanece. Que no se va. Por eso que es diferente que yo le diga a usted, voy a su casa y le diga, ¿sabe qué, hermana? Yo estoy pasando por aquí y me acordé que usted vivía aquí. Y por eso he venido a saludarla. ¿De dónde viene, pastor? Yo vengo desde Perú. Y justo digo, por acá vive el hermano. Y entonces le he tocado la puerta para ver si está. Esa es una cosa. Puede suceder. Pero otra cosa es que yo le diga, vengo desde Perú a buscarlo a usted. ¿Usted qué piensa? Es otra cosa, ¿sí o no? Una cosa es que usted diga, pasaba por aquí. Y otra cosa es que yo le diga, he venido especialmente a buscarlo. Entonces, ah, no, pues, dígale que he venido a buscar a su papá. Que vengo desde el Perú, vengo desde tal lugar. Vengo especialmente para hablar con él. Eso es lo que hicieron los reyes, los sabios del oriente. Hoy día es el día de los reyes, ¿no? No se puede ni pasar. Las calles están llenas de gente. Hasta los tibios se han ido a la bajada de los reyes. Menos mal que se han quedado los calientitos. Los que están fuego se quedaron. Y algunos muertos también se han quedado. Ahora digo muertos a su nombre y vas a decir gloria y vas a quedar mal. Mejor no digo. ¿Están escuchando los muertos? Amén. Hubo alguien que dijo amén. Siempre hay alguien, ¿no? Cristo vive. Cristo vive. Ahora mire, justo los reyes del oriente que vienen, ¿qué decían? Hemos visto la estrella y hemos venido a buscar al rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Decían. Venimos de lejanas tierras a buscarlo. O sea, ellos no pasaron por ahí. Ellos no fue que, oye, mira, hay que preguntar a ver ya que estamos acá. No, no. Ellos vinieron especialmente a buscarlo. En otras palabras, dejaron todo y dijeron, vamos a buscar al que nació. Vamos a buscar al Cristo que ha nacido. Entonces, eso es lo más importante. Eso es sabiduría. Sabiduría es dejar todo lo más importante para hacer lo que es de mayor importancia, que es buscar al reino de Dios. Buscar a Cristo, eso es lo que necesitas. Buscar a Cristo, eso es sabiduría. Imagínese que usted diga, bueno, he dejado todo, pastor, y me he venido al culto hoy día. Señor, he dejado todo. Tú sabes todos los problemas que tengo. Tú sabes que estoy hasta enfermo. He dejado hasta de trabajar por quedarme aquí contigo. Hay algunos que les pasan cosas que sienten hasta la muerte. Y dicen, no, ahora sí voy a ir. Y si me tengo que morir, me muero en el templo. Pero si no les pasa eso, no viene. Leo, venga a la iglesia. No, véngale. Pero ahora no. Hasta tempranito está en el ayuno. Y se queda el ayuno. No, no, yo me quedo al culto hasta mañana. Yo no me muevo de acá. ¿Por qué? Porque algo lo remeció. La presencia de Dios. ¿Dónde te vas? Y es hora que te arregles conmigo. Entonces usted tiene la oportunidad de arreglar su vida. Hágalo. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas con usted. Amén. Cristo vive. Y entonces es de esta manera que José y María llegan a Belén y ahí se cumple la palabra. Y de esa manera Dios ha ido moviendo una cosa y la otra
a través de su poderoso Espíritu. ¿Para qué? Para que se cumpla todo lo que estaba escrito de él. Cuando Jesús se manifiesta, hermano, también dice en el capítulo 4, verso 18, Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién dijo eso? Jesús, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué Dios hacía tantos milagros con Cristo? Cristo era 100% hombre y 100% Dios, pero no usaba su divinidad, sino que estaba como hombre, pero bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿De dónde estaba el secreto del poder de Cristo? De que Dios estaba con él y que él era Dios, pero estaba actuando como hijo de hombre. Por eso decía: el hijo de hombre, el hijo de hombre. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido Dios. ¿Me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas. Y ahora no solamente fue sobre él. Él le dijo: recibiréis poder, le dijo a la iglesia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos, cuando de repente vino como un viento recio que soplaba y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice: y se les aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Oye, hermano, se prendieron como antorchas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese es el fuego de la presencia de Dios. Cuando entra el fuego de la presencia de Dios, hermano, aunque usted esté muerto, porque usted no puede prender una leña húmeda, agarre un palo mojado y trate de prenderlo, no prende. Pero el fuego de Dios hasta consume la leña que está mojada y húmeda. En otras palabras, a cualquiera de ustedes, por muerto que estén, Dios le mete el fuego y lo prende, hermano. Alabado sea Dios. Cualquiera de ustedes que no alaba, que están muertos, que no aplaude, que están como secos, parecen disecados en la iglesia, están ahí. Ven que todos cantan, que todos alaban. Pero si viene el fuego, viene ese poder, hermano. Y cuando llega el fuego también quema. Y quema todo. Yo recuerdo que una hermana vivía en un sitio horrible, hermano. Y me decía: pastor, no sé qué hacer, porque mi casa está llena de cucarachas. Y salen de ahí. Y era un buzón eso, que era una peste. Y vivían varias familias. Y salían las cucarachas, esas cucarachas así, charoladas, con remolcador atrás. Caminaban y tenían una cosa atrás, una cola que les jalaba. Las cucarachotas, otras volaban, volaban como mariposas. Había un hermano que no quería ni tocar la puerta, porque tocaba la puerta y salía una mariposa, una de las cucarachas volando. Decía: pero tanta cucaracha, pero fumiga, mete, le he metido de todo, pastor, de todo, y no pasa nada. Ahí están las cucarachas terribles. Y un día se quemó su casa. Qué bendición que se quemó su casa. Usted dirá: ¿cómo va a decir qué bendición? Qué bendición, hermano. Número uno, se quemaron todas las cucarachas. El fuego quemó todo. Toda la cucaracha, quemó todo lo que había. Le quemó la cama, le quemó la cocina, le quemó los muebles, le quemó todo. Y como toda la gente se dio cuenta, todos los hermanos de la iglesia dijeron: ay, la hermana se le quemó su casa. Ay, no puede ser. No, vamos a ayudarla. Y hermano, uno le traía cocina, lavadora, refrigerador. Y dice: pastor, ahora estoy mejor que antes. Mire, no hay cucarachas y ahora está todo nuevo.
¡Aleluya! Así que no te molestes si se te quema la casa. Alaba a lo que está vivo. Hermano, eso es lo que queremos. Y eso es lo que yo quiero. Que el Espíritu Santo esté sobre mí. Aleluya, yo quiero más de Dios. Yo quiero encenderme como una antorcha de fuego. Usted tiene que prenderse como una antorcha. Hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, usted va a decir, pero todo lo ve diferente. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene fe. Uno tiene fe, uno se manda, uno dice, no, yo lo hago, yo lo meto, yo puedo, si puedo, Dios está conmigo. Porque cuando venían los enemigos a atacar al pueblo de Israel y miraban la chequina, y miraban el fuego, los enemigos decían, vámonos porque Dios está ahí. Dios está con ellos. Entonces, ¿qué cosa es lo que están hablando por ahí? Dice, el movimiento misionero mundial está avanzando muy rápido. Hay que hacer algo para detenerlo. Pero no podrán. Porque ¿quién lo frena a Dios? ¿Quién le dice a Dios no? Si Dios dice, si Dios se agrada de algo, Dios lo hace. Hermano, no tenga temor. Este es un año de victoria. Este es un año de éxito. Pero para que usted disfrute de este año, tiene que llenarse de la presencia de Dios. Llénese del fuego de Dios. Llénese del poder de Dios. Cuando usted ve a algunos hermanitos, hay hermanos de la iglesia que vienen, hermano, y son como fantasmas. Porque ni se les conoce, ni se sabe quiénes son. Y se sientan siempre como en la silla de los desahuciados. Están ahí sentaditos. Termina el culto y se van. Y usted lo ve que entran y salen. Ni siquiera conversan con nadie. A la hora de alabar no alaban. Y a la hora de ofrendar no ofrendan. Y a la hora de leer la Biblia la traen pero ni la abren. Así como tú, igualito. Ahora mire, ese mismo hermano que usted lo ve muerto, que lo ve medio seco, que lo ve que está y no está, de repente usted comienza a escuchar, ¡aleluya! Usted comienza a escuchar, ¡santo! ¡Poderoso! Usted comienza a escuchar, que comienzan a alabar, dice, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Quién está alabando tanto? Porque el que tiene encendido a Dios, alaba, está alabando, está vivo, tiene vida. De repente usted lo ve, que ahora está en los aires libres. Usted lo ve que está metido, usted lo ve que está predicando, usted lo ve que participa, usted lo ve que está en los aires libres. Usted lo ve ahora dirigiendo el culto, usted lo ve que quiere participar, está metido en lo que sea. Pero ya se le ve en la iglesia. Y dice, ¿qué le pasó a este hermano? Hermano, ¿usted cuándo llegó? No, yo tengo tiempo. ¿Y cómo que recién lo vemos? Es que me pasó algo. ¿Qué te pasó? Casi me muero. Me ahogué. Me subió la presión. Me bajó la presión. Casi muero. Casi me atropelló un carro. Sentí la muerte. Y le dije, Señor, dame una oportunidad. Y ahora, acá estoy, pastor. Algo le pasó. ¡Oh! O estaba orando. O estaba en su casa. De repente dijo, voy a orar. Ahora ha comenzado el 2019. Ya no quiero ser el muerto del 2018. Ahora quiero ser un encendido, una antorcha de fuego. En este 2019 me voy a meter con todo. Y ahora comienzas a orar, a orar, a orar. Ahora comienzas a hablar en lenguas. Y comienzas a hablar en lenguas y ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Cuando te prendes en el fuego, ya no hay quien te apague. El diablo dice, que se llenó del Espíritu Santo. Este ahora otro pastor más en esa iglesia. Hay que destruir esa iglesia. Hay que hacer algo. Que se vaya Eugenio Macías del Ecuador. Pero no me voy a ir. Porque recién he venido. Y recién estamos calentando motores. Porque lo que viene. ¡Jucalibe! Lo que viene.
tus ojos lo verán. Dios tiene cosas grandes para esta obra. ¿Y saben por qué? Porque la presencia de Dios está sobre nuestras vidas. Acá van a ver la gloria de Dios. Enfermos sanados, desahuciados sanados, hogares restaurados, drogaditos cambiados, homosexuales cambiados, prostitutas cambiadas. Por el poder de Dios, Dios va a traer de lejanas tierras obreros, de lugar el estante, obreros, obreros, obreras, aquí mismo, gente que aborrece a Dios, aborrece todo, van a venir con malas intenciones y el Espíritu Santo, tú eres mío, ven acá, y tú eres mío. Si usted ha venido de lejos y dice, yo no sé qué hago acá, yo te digo algo, yo te digo algo, yo sí sé qué haces aquí. A veces yo estaba ahí en la oficina y dice, hay una persona que quiere entrar, quiere hablar, pastor. Y cuando entra, Dios me dice, ya te he traído este obrero. Y yo digo, otro más. Y yo digo, ya, listo, listo para el ejército. Él no sabe, él ni sabe. Yo entraba con mi esposa en el aniversario que tuvimos. Y la primera vez que entramos, no mal, ¿y te acuerdas? Y entraba de mi esposa del brazo de Superman, de mí. Y ella estaba del brazo así, yo con ella así. Hermosa ella, yo con ella. Y estaban los jóvenes, los hermanos así. Y María Rosa se para y me dice, Eugenio, ¿estás viendo lo que yo veo? Sí, le digo. ¿Qué estás viendo? Ellos van a ser los futuros pastores. Sí, le digo, mi amor, ellos van a ser los pastores. Y ustedes van a ver cuántos pastores hay aquí que ni siquiera saben que van a ser pastores. ¿Y cómo sabe usted que va a ser pastor? Porque Dios te ha traído y te va. Tú estás como esos carbones que ya se están apagando, que se está apagando, que ya lo que le queda es un humito que sale así. Pero si a ese le soplamos, ¡pum! Se vuelve a prender. Sukeli. Dios va a soplar el fuego del Espíritu Santo sobre ti. Porque en ti está el combustible. Lo que te falta, la chispa del Espíritu de Dios. Y te vas a prender. Póngase de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase de pie esta noche. Y entienda bien. Para usted es la promesa. Para usted es este poder. Este poder es verdadero. Esto no es un palabra, no es religión barata. Hermano, este es el poder del Evangelio. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, es potencia. ¿Sabe lo que dice en algunas traducciones? El Evangelio es dinamita de Dios, porque donde llega el poder de Dios, revienta. La palabra de Dios llega. Y hermano, los demonios tienen que irse. Los demonios se van. Los enfermos se sanan. El poder de Dios se manifiesta. Tu propia familia te va a decir, siervo de Dios, hombre de Dios, no consientas con el pecado ajeno, no te contamines con el leproso. La palabra de Dios dice, compañero soy de los que temen a Jehová. No hagas alianza con los que están muertos y podridos. No le tapes el pecado al que tú sabes que está mal. Porque si no te vas a llevar la lepra con él. Al oír esta palabra, tienes que reflexionar y arreglar tu vida con Dios. Porque tú le has hecho promesas a Dios estando de rodillas. Y no las has cumplido hasta ahora. Y es verdad que te han pasado cosas que te han deprimido, que te han desanimado, que te han sacado de todo lo que tú querías hacer. Tú has visto cómo se ha comenzado a derrumbar poco a poco todo lo que tenías a tu alrededor. ¿Por qué? Porque no fuiste fiel, porque alguien falló. Entonces se metió el desánimo. Lo que tienes que hacer, ¿sabe qué? Agárrate de Cristo.
Y yo quiero que tu presencia venga sobre mí. Levante su mano, cierre sus ojos y dígale: Señor, lléname con tu presencia. Lléname con tu presencia. Yo quiero preguntar en esta noche, quizás hay aquí alguien que quiere entregarle a Cristo su vida, o se quiera reconciliar con Dios. ¿Habrá alguien aquí que diga: Pastor, por favor, ore por mí? Que Dios te bendiga, hijo. Pasa aquí adelante. Dios te bendiga. Dios te ha traído. Que Dios te bendiga. Ven, pasa. Que Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. Dios te ha traído. ¿Alguien más quiera venir? Ven, arregla tu vida con Dios. Ven y no salga solo de aquí. Que salga Dios contigo. Que tú puedas decir: Dios está sobre mí. Y no que digas: el diablo está sobre mí. Venga. Si se siente deprimido, si se siente desanimado, si se siente sin fuerza, venga. Venga, comience de nuevo. Acércate, ven. ¿Qué cosa quieres? ¿Que se aparezca un ángel y se vaya hasta tu sitio y te diga: oye, ven que el Señor te está llamando a ti? Tú tienes que ser valiente y decir: Dios me está llamando, Dios me ha hablado en esta noche. ¿Quieres salir y seguir igual? ¿O quieres que las cosas cambien? Entonces venga, venga. Venga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Venga. Terminando el culto, yo no voy a atender a nadie. Es necesario que venga usted, arregle acá con Dios sus cosas. Escúcheme bien. Y si estás enfermo, venga el que está enfermo. Si estás enfermo, ven. Si te sientes morir, ven. Si te sientes, hermano, que ya no sabes a dónde ir, venga, venga. Pónganse para este lado los varones y las mujeres para acá. Que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga. Ven. ¿Te sientes atrapado y no sabes cómo salir de una situación que te parece muy dura? Venga. Venga esta noche, venga. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere venir? Que Dios te bendiga. Dios le bendiga más. Cuento hasta tres y vamos a orar. Usted que está allá, en otro país, venga esta noche. Ríndase a los pies de Cristo. Cristo va a hacer la obra contigo. Dios te bendiga, mujer. Santo. Derrama tu alma delante de Dios. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Cierra tus ojos. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí.
yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento en mí. Y me gozo en el dolor, porque tiene vida en mí. La presencia de Dios está aquí, yo la siento. Levanta tu mano y di: Padre Santo, que estás en los cielos. Repita conmigo, diga así: Padre Santo, que estás en los cielos, yo sé que estás aquí. Te adoro. Dile: te amo. Te adoro. Yo sé que estás aquí, Señor. Tu presencia está aquí. Te pido que me perdones. Dile: Señor, perdóname. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me he descuidado, me aparté de ti. Te hice promesas, no las he cumplido. Cada día me siento más lejos de ti. Pero he oído tu palabra y yo vuelvo a tus brazos. No me sueltes. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Concédeme paz. Dame tu presencia, Señor. Te necesito. Señor, te necesito. Dile: toma mi vida. Ven a mi vida. Sálvame ahora. Salva mi hogar. Salva mi casa. Salva mi familia. Te necesito, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Santo. Dígale al Señor ahí la verdad. Si estás enfermo, dile: estoy enfermo. Si te sientes morir, dile: me siento morir. Estoy medio mareado, estoy confundido, estoy adolorido, estoy asustado. Tengo pensamientos en mi mente de que algo me va a pasar, pero ayúdame. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Jocalibi Lashem, Espíritu de Dios, se está moviendo. El Espíritu de Dios se mueve. Se mueve en medio de nosotros. Espíritu Santo se mueve. Habla con Dios ahí. Si estás enfermo, dile: tócame. Si estás enfermo, dile: tócame, Señor, tócame. Ahí donde estás, el Señor está ahí. ¿Sabe qué? Dios es omnipotente. Él es omnipresente. Él está allá y está acá. No importa dónde estás, al otro lado del mundo, ahí está Dios. Y por eso se te caen las lágrimas. Siente lentamente cómo va desapareciendo el dolor en tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque Él está aquí. Porque Él está allá. Porque la Shekinah de Dios es una maravillosa realidad. Sukalibi amasokalaya. Rau kamika meleshem. Kukige milishe. Lutaktu bimuli amuli. Santo, levante su mano ahora. La presencia de Dios está aquí.
yo la siento en mí, se abre la presencia. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor, solva quema aloja saya. Gracias, Señor. Dile gracias, Dios. Nombre de Jesús, nombre de Cristo, Santo, Rea Valé, Lisha Vele, Jauca Vele Sam. Levante su mano y diga gracias. Dígale, Señor, gracias. Virtud sanadora, sana toda enfermedad, de la cabeza hasta los pies. Toca el corazón, el pulmón, toca los riñones, toca el páncreas, desaparece el virus del VIH, SIDA. Señor, haz milagros, mata bacterias, esa bacteria en ese niño, Señor, que tiene 2 meses en Israel. Tócalo, sánalo. Ese hermano que llamó, que no puede dormir, que pasan días y días y no duerme, tócalo, sánalo. Señor, haz milagros, haz maravillas. Tú estás en medio de nosotros, y donde llega tu palabra, tú estás ahí, Señor. Haz maravillas. Elías, ahí tócalo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre eterno. Levante su mano y diga gloria a Dios. Más fuerte, gloria. Gloria a Dios, dígale gloria. Saluda a su hermano que está a su lado. Los varones con varones, las mujeres con mujeres, los esposos con esposas. Que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, dígale, Dios te bendiga. Y regrese a su sitio. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Ven. Bien, Dios te bendiga. Bien, hermano, hay gozo, hay gozo. Vamos a poner el video, pero antes vamos a recoger las ofrendas. No sé que termine, usted se va y después no ofrenda nada y tenemos que pagar muchísimas cosas, hermano. Amén. Dígale que está a su costado, tenemos que construir un templo. Y tenemos que pagar los gastos de la iglesia. Así que cada uno pueda dar conforme Dios lo ha bendecido. Y si alguno de los que nos escuchan todos los días, todo el tiempo nos escuchan, todo el tiempo usted está escuchando, ¿por qué no nos ayuda? Mande cualquier cosita, es una ayuda para nosotros, es un montón. Y necesitamos mucho de su ayuda. Usted puede ver que acá entre nosotros no hay muchos nobles ni muchos ricos, pero tenemos una maravillosa presencia con el Señor. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar por los diezmos. Amén, que es parte de todo servicio. Voy a pedir por acá que pase. Voy a pedirle que pase a mi hija Maricielo. ¿Está por ahí Maricielo? Nunca la llamo Maricielo. ¿Está Maricielo por ahí? No está Maricielo. ¿Qué pasó? Ahí está la hermana Maricielo. Viene la hermana Maricielo ahí. Y allá está mi esposa, por si acaso, atrás está Miss Universo también. Está. Pero estoy dando lugar a Maricielo hoy día también en la noche. Y Maricielo va a hacer la oración. Y el hermano José Ceballos, que casi se ha muerto esta semana, va a venir a cantar un especial para la gloria de Dios.
Pase Maricielo, hace la oración. José Ceballos, ven rapidito por acá. Que Dios los bendiga. Llevemos la oración. Cuando le saludan a mi hija Maricielo, que también es otro milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Sí. Que Dios le bendiga más. Sí. Bueno, hermanos, estoy contenta. Es un gozo poder participar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amén. Levantamos nuestras manos para darle gracias a Dios. Te damos gracias, Dios mío, por este día, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tú has hablado a nuestras vidas, Dios mío. Te pedimos también, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, abriendo la ventana de los cielos y derramando bendiciones, Señor, hasta que sobre y abunde, Dios mío. Te pedimos, Señor, que suplas de trabajo a los que no tienen. Señor, que sea tu bendición en cada uno de los hogares. Tú conoces los corazones, Señor, de las personas que quieren ayudar a tu obra y no cuentan con algún trabajo, alguna fuente de ingreso, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando esos corazones, Señor, también de los que tienen, Señor. Y que tú los has bendecido para que ellos ayuden a tu obra, Dios mío. Mira, Señor, el corazón de las personas, las que dan, que sea para bendición también, Señor, a sus vidas, a sus hogares, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. El hermano Ceballos, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. Amén. Voy a cantar un especial. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Y dice: cuando Cristo vino a mí. Amén. Gloria al Señor. Cuando Cristo vino a mí, perdido estaba en el mundo, caminando entre sombras, sin conocer la verdad. Mas él con su dulce voz me dijo: sigue mi amigo, hoy quiero cenar contigo, ábreme tu corazón. Hoy quiero cenar contigo, ábreme tu corazón. Desde entonces soy feliz, y al ver todo claramente, voy diciéndole a la gente: reconozcan que Jesús, por amor hacia este mundo, como oveja fue llevado a morir en un madero, solo por nuestros pecados. A morir en un madero, solo por nuestros pecados. Cuando Cristo vino a mí, perdido estaba en el mundo, caminando entre sombras, sin conocer la verdad. Mas él con su dulce voz me dijo: sigue mi amigo, hoy quiero cenar contigo, ábreme tu corazón. Hoy quiero cenar contigo, ábreme tu corazón. Desde entonces soy feliz, y al ver todo claramente, voy diciéndole a la gente que reconozcan que Jesús, por amor hacia este mundo, como oveja fue llevado a morir en un madero, solo por nuestros pecados. A morir en un madero, solo por nuestros pecados. Gloria a Dios y a su nombre. Santo. Aleluya.
Póngase de pie y levante su mano. Señor, en el nombre de Cristo. Te ruego en el nombre de Jesús que ponga tu mano sobre tu hijo y que tú hagas un milagro más en su vida. Tú sabes eso que está pasando con él, esa vena que tiene abierta ahí. Señor, que tú la cicatrices, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ya no te has morido, vas a servir a Dios. Bien, hermano, Dios le bendiga más. ¿Hay gozo o no hay gozo? Bien, vamos ahora a ver este video que han preparado los ingenieros de Betel Televisión. Ojalá que lo hayan hecho bien. Si dicen, no, pero es que lo que pasa, nada, hermano. Hicieron algo feo, los botamos del canal hoy día mismo. Gloria al Señor. Bien, dígale que está a su costado, siéntate tranquilo, cuida tu cartera. Cuida tu billetera porque no sabemos quién se ha sentado a tu costado. ¿Eh? Amén. ¿Listo, ingeniero Marcos? Ya. Siéntate para allá, hermano Dylan. Contale, hermano María Rosa. Ya, apaguen las luces, algunas luces. Bien. Apaguen algunas luces, Dios les bendiga. Hola. Bendiga. Bendiciones. Sí, y ya hablé con el hermano Rubén para que yo pueda venir los ayunos de obrero. Me dio permiso. Ya está bien. Bendiga. Bendiga. Bendiciones. A mí me operaron de eso. Yo me volví a acompañar. Me han dicho que va a la sangre. Quiero que veas en internet un mensaje que se llama Herido por Dentro. En ese mensaje yo estoy pensando en mí. Es la prueba que vino a nuestra pastora. A ver, ¿cómo van a prenderla de allá? Tienen que apagarla de allá, pues, hijo. ¿Cómo van a prender justo donde está la pantalla? Deben apagar allá y prender aquí. Ya, a ver, apaguen allá. Momento. A ver, vamos a darle palmas a Cristo. Gloria al Señor. Espérense, espérense. Esa de ahí nomás apague. Ya no prendan nada, déjala ahí. Apáguenlo de allá, apáguenlo. A ver, solo los muertos. ¡A su nombre! Vese. Ahora sí, esas palmas para Cristo. Vamos a ver un resumen de lo que fue el año 2018. Amén. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Volumen. Ecuador les presenta Remembranza 2018.
este año hemos tenido diferentes actividades donde hemos podido ver. Palma, palma para Cristo, así son los ingenieros de Betel. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Ecuador les presenta Remembranza 2018. En este año hemos tenido diferentes actividades donde hemos podido ver la mano de Dios. En el mes de enero, la iglesia fue golpeada con una terrible prueba que vino. La iglesia fue golpeada con una terrible prueba que vino a nuestra pastora María Rosa de Macía. Todo tumor, todo cáncer, lo echamos fuera, fuera enfermedad, fuera. Acá está, Señor, sánala ahí. Yo quiero, gracias, solamente te pido que hagas este milagro con él. Y le pedía y le lloraba. Y nuestro pastor Eugenio, con la fe puesta en Jesucristo, recibió la respuesta de Dios. Y en ese momento, mi querido pastor, también mayor, pastor José Acarruz, está a mi costado y agarra el micrófono y dice: Eugenio, lo dice delante de toda la gente, tengo que decirte algo. Dios me está hablando y me está diciendo que te diga algo. Dios me ha dicho: petición concedida. La iglesia de la Gómez Rendón recibió con mucha alegría y amor a nuestros pastores que llegaban en victoria. Bienvenido, bienvenido, los hermanos en la fe, gozamos en... En ningún momento pensé eso. En ningún momento pensé eso. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo, no solamente en mi vida, sino también en lo que me ama. Después de esta gran victoria, tuvimos nuestro sexto bautismo en agua. Un buen grupo de hermanos descendieron a las aguas, habiendo aceptado a Jesucristo como su Salvador. Marzo. En este mes de marzo se desarrolló la 22ª Convención Nacional de Jóvenes, bajo el lema La credibilidad del joven cristiano en Tonsupa. Santidad, el movimiento misionero mundial. Aquí se siente vivir la santidad, el movimiento misionero mundial. Venida gloriosa que está a la puerta, pero para que eso venga tiene usted que guardarse con temor del Dios del cielo, joven. Usted, Dios lo llamó, tenga una vida diferente, actúe diferente. Eso me lo dijo un evangelista cuadrangular a mí en ese octubre del año 77. En la crisis que yo estaba, ese hombre dio una campaña en una placita pública. Y yo fui a esa campaña de esa iglesia. Y yo entendía el mensaje. Yo decía: ¡ay, qué hermoso predica! Y yo decía en mi corazón: yo quisiera predicar como ese varón. Yo anhelo
Ahora recibe en el nombre de Jesús. Recibe poder. Recibe fuego. Fuego. Recibe fuego. Recibe poder allá arriba. Aquí abajo en el altar. La iglesia de la Gómez Rendón realizó un culto de presentación de niños, donde vimos a muchos padres felices y al pueblo gozoso. Abril. En este mes de abril tuvimos nuestra gran campaña con toda la zona 5. Dios añadió almas para su reino. Mayo. En mayo tuvimos nuestro culto especial por el Día de las Madres, donde muchos también recibieron bendiciones y algunos regalos con el esfuerzo del pueblo de Dios. Junio. En junio también se desarrolló un culto de gloria para el Día del Padre. El mensaje de Dios fue de mucha bendición a todas las visitas. Perdóname, papá. Yo no entendía. Tú me abrazabas cada vez que yo te decía que era aquello. Y tú me abrazabas y me besabas. Y yo que ya estoy adulto, no te he hecho caso. Perdóname, papá. No entendí. Ya te doy, papá, por todo el amor que me das, por enseñarme la palabra del Señor. Gracias te doy, papá. Yo quiero que usted me permita que yo haga una oración por usted y por la familia que usted representa. Deja que Jesús venga a tu vida. Deja que Él entre en tu vida. Si has sido un mal hijo, has hecho llorar y sufrir a tu padre, cuando tu padre todo lo que hizo fue bueno para ti, hoy tiene que arreglar tu vida con Dios. Agosto. En agosto también se trabajó con la niñez. Se realizó una marcha y campaña en el River Oeste haciendo frente a la ideología de género y los movimientos que quieren pervertir a nuestros hijos. Que estar a tus
te amo. Como no te puedes imaginar. Como te dije en la mañana, si hubiera un campeonato de quién ama más en el mundo, nos llevamos el trofeo. Quiero decirte, mi amor, hemos atendido a tantos hombres, yo sé que quizás hay hombres de Dios, pero el que yo conozco, el que yo tengo, no lo cambiaría por ninguno, porque tú eres especial. Te amo, mi amor. Te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Estar así de mano a mano. En el mes de agosto tuvimos nuestra séptimo bautismo en agua. Una vez más un grupo de hermanos se añaden al pueblo de Dios. La iglesia sigue adelante. Hermanas, después de haber escuchado la palabra de Dios y haber dado fruto de su sincero arrepentimiento, hoy como ministro del Santo Evangelio, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mes también se desarrolló nuestra fiesta más esperada de todo el año, la 29ª Convención Nacional. Miles de almas recibieron la bendición de Dios. Ecuador será para Cristo, todos juntos vamos a trabajar. Ya los campos están listos y es la hora de cosechar. El oriente, la sierra y la costa, y también la región insular. Ecuador será para Cristo, del movimiento misionero mundial. Septiembre. En el mes de septiembre tuvimos la grata visita del presidente internacional de la obra, el reverendo José Arturo Soto, quien fue de mucha bendición en su visita a Guayaquil. Hay oportunidad hoy. La puerta está abierta para vida eterna, no para condenación, es para vida eterna.
Este es el momento. Hay vida en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Padre, aquí están estas vidas. También tuvimos nuestro culto por el Día de las Misiones, donde Dios llamó a muchos al servicio de la obra. Alabado el Señor. Señor, para siempre. La unidad de pastores, zona número 5. Lo declaramos a los que han venido y a partir de este momento. Noviembre. En este mes tuvimos nuestra confraternidad de jóvenes. Dios derramó de su Espíritu Santo bendición y fortaleciendo la iglesia. Amén. Dice, acuérdate, joven, de tu Creador. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. O sea, desde tu juventud te dicen, acuérdate de Dios. En este mes la iglesia se trasladó hasta Santo Domingo, donde se desarrolló una gran convención de pareja, donde tuvimos la visita de la hermana Claudia González. Muchas parejas fueron edificadas con la palabra de Dios. En ese momento nos fuimos a un neurólogo y el neurólogo nos mandó a sacar una radiografía, una tomografía, gloria al nombre de Jesús. En el instante, nomás hermanos, en un solo día, gloria al nombre de Jesucristo, yo me levanto y en la tardecita, ya como a las 6 para 7 de la noche, me estaban diciendo que estaba llena de tumores en mi cabeza, que tenía metástasis al cerebro en los 2 hemisferios. Y que estaba invadida de cáncer. Porque desde el primer día que yo tomé una pastillita nomás que me dieron para desinflamar un poco, que no era nada, comencé a caminar normal. Entonces yo digo, esta enfermedad ha sido para mi familia, para los hermanos,
para mi esposo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Levante su mano y diga gracias, Señor. Él va adelante. Y en esta hora quiero decirle, es que el Señor se le adelanta el problema. Es que el Señor se le adelanta la enfermedad. Es que el Señor se le adelanta el pecado. Es que el Señor se le adelanta la lascivia. Es que el Señor se le adelanta al desánimo, a la prueba, al problema. Oh, santo el nombre del Señor Jesús. Él va adelante, Él va adelante, Él va adelante de tus hijos, Él va adelante de tu esposo inconverso, Él va adelante de tu hogar, Él va adelante, aleluya. Diciembre. En este último mes del año se desarrolló una campaña en Chon. El pueblo de Dios trabajando, evangelizando por las calles y Dios salvó muchas vidas. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Tu pecado secreto, lo que has hecho, que nadie conoce, dígale: Señor, perdóname, limpia mi alma, te necesito. Y he aquí, dijo el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Acérquese más, que Dios le bendiga. Gracias, mi Señor Jesús. Una victoria muy grande para la iglesia de la Gómez Rendón. Nuestro gran cuarto aniversario, tuvimos muchas visitas donde pudieron gozarse viendo los inicios de esta gran obra. Yo, lugar, yo cuando entré con él era una palomera, estaba muy sucio. Y él dijo, vamos a construir una iglesia aquí. Aleluya, cantamos a ti, aleluya. Aleluya, precioso Dios, aleluya. Pero yo creo que Dios ha marcado esta obra con algo grande, con algo poderoso, y es guardar la sana doctrina. Pero esto no puede ser. Amén. Hermano, cuéntenos con cuántos hermanos iniciaron ahí. Con aproximadamente 10 a 8 hermanos, con los pocos que Dios puso ahí, y la gloria de Dios se manifestó en gran manera. Gracias, Señor. Más fuerte, gracias, Señor.
Hoy día es el Natal de una iglesia de Dios, de una iglesia de Dios, de una iglesia de Dios. Hoy día es el Natal de una iglesia de Dios, de la iglesia de la Gómez Rendón. Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá, Dios le bendecirá. Dios le bendecirá, Dios le bendecirá en la obra del Señor. Siempre. Alabado el Señor para siempre. La unidad de pastores, zona número 5, otorga el presente reconocimiento a Reverendo Eugenio Macías Corbacho, Supervisor Nacional del Ecuador, por su eficiente labor desplegada en nuestro país y apoyo incondicional a la zona número 5. Quedamos eternamente agradecidos y su nombre quedará completo como ejemplo para las futuras generaciones. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Reciba de parte de los pastores. Dios les bendiga. Estamos orando para que Dios diga cómo quiere que sea hecho el templo. Ustedes están mirando ahí, ese es el terreno, tiene 1400 metros y salimos todos los hermanos en cerca de 6 ómnibus el domingo 12 y nos hemos ido para hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Ahí ustedes están mirando a todo el pueblo llegar. Casa de Dios y puerta del cielo del movimiento misionero mundial. Así que son 2000 almas acá en Guayaquil. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, tenemos aula, sala de conferencia, el sede de televisión, las oficinas del canal de televisión, oficinas administrativas, el comedor y todo lo que Dios está poniendo en el corazón de los hermanos, que son ingenieros y arquitectos. Confiamos que tú vas a hacer una grande obra ahí, Señor, conforme a la palabra que nos has dado. Oh,
Bien, hermano. Bien, bien. Pónganme, prende la luz, hermano. Prende la luz. Ahí está. Mira, 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 mira. Apague, 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 apague. Apague, apague, apague. Apague, apague. Para este año 2019, queridos hermanos en todo el mundo y amigos también, para esta obra del Movimiento Misionero Mundial es Chequina 2019. Gloria a Dios. Se dio cuando Elías convocó a todo el pueblo de Israel frente a los profetas de Baal. Hizo descender fuego del cielo. Tres varones de Dios, un horno calentado 7 veces más de lo normal, que pasó de convertirse en una muerte infernal a una manifestación divina en medio del fuego. Quítate las sandalias, Moisés, que el lugar que pisas santo es. Se escuchó desde el ardor en fuego de una zarza, una voz que retumbó el corazón de Moisés. Cada vez que la noche se acercaba a la caravana del pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, una columna de fuego era su guía. Un fuego bendito que iluminaba a su pueblo, aún en las noches más oscuras. Hace más de 2000 años, en un aposento alto, el fuego de Dios cayó sobre 120 personas. Y es un fuego que cayó, ya no sobre un holocausto, que no se manifestó en un horno o en una zarza, que no aparecía cuando la noche llegaba, sino que descendió sobre los corazones de hombres y mujeres para causar grandes avivamientos a lo largo de todos los años. Y el fuego de Dios en nuestros corazones es una presencia continua, es una Shekinah, presencia divina continua. Movimiento Misionero Mundial. Bienvenida a la familia de la Gómez Rendón. Si usted ha venido por primera vez, es bienvenido a esta familia. Quiero decirle que la próxima semana tenemos nuestro bautismo en agua. Así que los que están en la doctrina, esta semana vamos a darle duro para luego tener el sábado en nuestro bautismo en agua. Amén. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a salir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Nuestro hermano Héctor va a hacer la oración. Amén. Obrero del Señor del Guasmo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado? Señor, hemos tenido un precioso culto evangelístico y nosotros aquí nos hemos gozado con la presencia del Señor y también con este video precioso que hemos visto de lo que ha pasado alrededor de este 2018, que a pesar de todo lo que hemos vivido, el Señor ha estado ahí con nosotros y hemos visto la misericordia del Señor. Amén. Y yo sé que usted allá donde está, en cualquier país, no sé en qué ciudad se encontrará, pero estoy muy segura que se ha gozado con este servicio evangelístico hoy domingo 6 de enero del 2019. También a todos los que nos están sintonizando y se encuentran aquí alrededor de la ciudad de Guayaquil, nosotros estamos aquí ubicados en la calle Gómez Rendón 3320 entre décima y onceava. Gómez Rendón 3320 entre décima y onceava. También si se quiere comunicar con nuestro amado pastor y supervisor de esta obra, puede hacerlo a través de los números que salen en nuestras pantallas. Mandamos un saludo a todos los que nos han estado sintonizando y también le pedimos a todos los que están todavía en sintonía con nosotros que le den compartir ese video para que avance a diferentes lugares del mundo. Ya nos estamos despidiendo y con ustedes nos volveremos a encontrar en una próxima transmisión. Dios los bendiga. Visite nuestro templo central en Guayaquil, Ecuador, Gómez Rendón 3320, entre la 10 y la 11. Síguenos en las redes sociales. Visite nuestra página web. Contáctenos.
producido por Camino a la Verdad.